Familia, bienvenidos. Acompáñenme, vénganse. Ya tengo lista la cocina, ya está todo preparado para hacer la receta. Vénganse, acompáñenme. Pues miren, hoy les voy a preparar un bistecito con chiles secos y también le voy a poner nopalitos. Nos va a quedar bien sabroso, familia. Miren, aquí tengo un puño de nopales y media cebolla que voy a poner a... Los voy a poner a cocer. También tengo un puñito de cominos, pimienta negra, un puñito de cebollitas cambray, 4 jitomates, 8 chiles puya, 10 guajillos, 2 ajos, un puñito de chiles de árbol y media cebolla. Con esto, familia, les voy a preparar el bistecito bien sabroso. Aquí tengo también ya listo el bistec, miren. Acompáñenme. Este es un kilo. Yo así pedí un kilo. Y con eso les voy a hacer la comida bien sabrosa, van a ver. Miren, pues ya tengo la cazuela aquí calentando con aceite. Ya le voy a poner las cebollitas. En lo que están dorándose las cebollitas, voy a ir a partirme el bistec. Este lo voy a partir por la mitad porque pues no me gusta pues tan grande, ¿verdad? Por eso que así por la mitad vamos a partirlo. Miren, ya las cebollitas ya están, ya las voy a sacar. Ya están bien doraditas. Y aquí le voy a poner el bistec. Mientras voy a moler aquí en el molcajetito las especias, que son los cominos y las pimientas. Voy a moler todo junto y le voy a poner un puño de sal. Ya que está listo, miren, se lo voy a poner aquí al bistecito. Aquí ya nomás le movemos. Y aquí pues en lo que se sigue dorando, voy a ir a picar los nopalitos. Esto va a estar de volada, van a ver, y bien sabroso. Estos los vamos a partir en cuadritos chiquitos. Miren, familia, qué bonitas penquitas. Estas están fresquecitas, pues nos fuimos a cortarlas tempranito para que estuvieran pues bien fresquecitas, bien buenas ahorita para la hora de la comida que les estamos preparando. Pues también voy a ir desvenando los chiles aquí, familia, para ir aventajando. Miren, los jitomates, estos nada más los voy a partir en 3 pedacitos. Y la cebolla, pues así por la mitad, ya para irme a dorar los nopalitos. Pues la carnita ya está lista, miren, esta ya la voy a sacar. Y aquí con el buen sabor de todo lo que llevaba el bistec, aquí voy a vaciar los nopalitos para que agarren un mejor sabor todavía. Pongo su puñito de sal y ahora sí a esperar a que se doren. Pues miren, aquí en este otro jogoncito voy a poner esta cazuelita que se vaya calentando y le voy a poner tantito aceite para ir dorando los chiles. Yo creo que con ese está bien. Y aquí voy a esperar a que se caliente. Aquí le
le voy a mover tantito a los nopales que ya casi están también. Bueno, ya que se calentó, voy a ir dorando ya los chiles. Le damos su volteadita para que se nos doren por los dos lados. Ya que doré los chilitos, ya voy a vaciar aquí también los jitomates, la cebollita y los ajitos. Aquí hay que moverles también a que se doren bien doraditos. Y ya que está bien doraditos los jitomates, aquí le voy a regresar los chiles. Y le voy a poner tantita agua. Con eso está bien. Aquí nada más vamos a dejar que estén hasta que se suavicen los chilitos. Pues miren, los chilitos ya están. Ya voy a quitar la cazuela. Estos aquí los voy a poner. Mientras se enfría un poquito para molerlos. Esto también ya está. Es la ventaja pues de tener ya tres jogoncitos porque ya... La parte pues del comal, esos otros dos, ocupo más espacio y pues ya prendo el otro y así ya aventajamos más, ¿verdad? Miren, ¿cómo ven? Los nopalitos ya también están, miren, doraditos. Ya nada más le voy a quitar la cebollita que le puse para que se cocieran. Entonces se la voy a poner aquí por un ladito. Miren, ya que enfrió poquito el chilito, ya lo voy a poner aquí en la licuadora para llevar a molerlo. Aquí ya nada más le pongo poquita sal y me lo llevo a moler. Y ya que están bien doraditos los nopalitos, miren, aquí le voy a vaciar las cebollitas que había sacado. Y también le voy a regresar el bistec. Nada más le muevo poquito para vaciarle el chilito. Aquí le voy al vaso, le voy a poner agüita de los chilitos que cocí, porque aquí tiene todo el sabor de lo que se doró junto, que son los ajitos, pues con los chiles y jitomates y todo lo que doré para que le dé un buen sabor. Que va a quedar para chuparnos los dedos. Vean nada más, familia. Qué pinta lleva, diría el chino. Miren. Bien sabroso que va a quedar esto. Van a ver. Ahorita vamos a probar. Bueno, pues aquí, familia, nada más lo vamos a dejar a que hierva todo junto, todo revuelto, para que se mezclen los sabores y quede delicioso. ¿Verdad? Pues vean, familia, esta comida ya está, miren. Ya la voy a sacar porque voy a hacerme unas calientitas ahorita para probar. Miren nada más. Ay, ay, ay. Ya la voy a sacar ya para hacerme las calientitas. Ya nomás aquí lo voy a poner. Me arrimo mi tortillera. Limpiadita al comal para que no tenga boronitas y ya ponerle ahí las tortillas. Yo ya empecé a hacer las tortillas, miren, porque con esta comidita y tortillas calientitas, no hombre, da uno una comidona.
Bien a gusto. Pues ya que terminé de hacer las tortillas, ya me voy a servir. Miren, aquí en esta cazuelita se me antojó. Ya también tengo unos frijolitos de la olla calentando. Ahorita me voy a servir para comer, que ya tengo un hambre. Aquí por un ladito me voy a servir los frijolitos. Miren nada más, y con las tortillas calientitas, no hombre. Miren nada más, familia, qué sabroso se ve y qué sabroso nos lo vamos a disfrutar. No hombre, delicioso. Miren, también le voy a servir a mi papá. Pa, ya vente, ya te voy a servir para que me acompañes a comer. Ya vamos a comer, hija. Ya, pa, ya está, mira. Ya está haciendo algo de hambre. Sí. ¿Te le pongo frijolitos, verdad? Sí, tantitos. Ahora pues, mira. Qué rico se ve. ¿Verdad que se antoja? Está muy rico, hija. Yo creo que si tu mamá viviera y hiciera estas comidas, le voy a quedar bien porque... Vente aquí junto de mí, papá. Vente aquí, mira. Y aquí están las tortillitas, mira. Vamos a comer aquí, paraditos. No, pues a veces ella también nos hacía, mamá. Papá, acuérdate. Sí, creo que pues tenía buen sazón para hacer las comidas. También, familia, está bien sabroso. Más o menos como lo hacía mi mamá. Está bien bueno, hija. ¿Verdad? Uh-huh. Está bien rico, familia. Ojalá y ustedes en su casa se animen a prepararlo. Ya ven que no es difícil, es bien sencillo. ¿Sí te gustó? Está muy bueno, hija. Si hay que traer hambre, no se perdí. Sí, sí, está bueno. Bueno, familia, pues yo me voy a quedar aquí con mi papá comiendo porque está muy rico esto y pues para saboreárnoslos sentaditos ahorita, ¿verdad, pa? Bueno, pues cuídense mucho y ya saben, así se vive en el rancho. Dios los bendiga.